Esta semana en Buscando a Frida veremos que todo se está aclarando, pues Marcela vuelve a soñar con el día que asesinaron a su hija, y en ese sueño ve a Rafaela disparándole a Frida. Ella se levanta aterrada y empieza a atar cabos, pues si Salvador no es el asesino, entonces la única que podría haber matado a Frida sería Rafaela. Así que decidida, va a buscarla y le dice que tiene una pregunta muy importante que hacerle. Rafaela se inquieta y le responde que hable. Marcela le dice muy seria, ¿sabías o no sabías que Salvador tenía una relación con Frida? Rafaela la mira en silencio, pero la insistencia de Marcela empieza a negar todo. Tomás descubre nuevos indicios de la culpabilidad de su madre en el asesinato de Sasha. Rafaela lo descubre y lo encierra muy molesta. Tomás lucha por escapar y cuando lo logra, va directamente a buscar a Martín, a quien le cuenta lo que le sucedió y pide que lo saque inmediatamente de ese departamento. Y Martín está de acuerdo. Abelardo se entera que Gabriela está sufriendo porque Antonio y Ángel tienen una relación y se llena de rabia, así que va y le dice a su cuñado que está despedido por ser un degenerado. Antonio reacciona mal y le responde que eso se llama discriminación y que es un despido arbitrario. Pero Abelardo lo amenaza, «Lárgate de mi oficina antes que te saque a patadas». Así que Antonio se va a ver a Ángel, quien intenta consolarlo con mucho amor. Por otro lado, veremos a Ingrid en un hospital. Ella se ve muy mal. Diego y Tomás van a visitarla. Y su hermano le da un poco de cariño diciéndole que todo estará bien. Rafaela va a buscar a Abelardo y ambos discuten sobre la inocencia de Salvador y la muerte de Frida. Ella le grita llorando, «Nosotros somos hermanos, tú y yo nunca nos vamos a poder separar». Pero Abelardo la agarra fuertemente y la echa de su casa. Y vemos que Rafaela empieza a odiarlo también a él. Y tú dinos, ¿Marcela denunciará a Rafaela como asesina? ¿Abelardo descubrirá que su hermana no es inocente? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal.